Hola, este es el resumen del noveno episodio de Dr. Stone Stone Wars. Si no vieron los anteriores, pueden hacerlo dándole clic a la pestaña que acaba de aparecer en la pantalla. Ok, quedamos en que el equipo de batalla iba a por su casa para darles tiempo a Senku y Chrome de hacer algo en lo que dejaron a Ukyo ahí tirado. ¿Pero qué les pasa? Chrome se pone a buscar materiales, mientras que Senku intenta conseguir nitrato de urea con algo de suerte mezclando caca. El problema es que no tiene suerte. La batalla afuera continúa, y aunque enfrentan a su casa con más de uno, no logran detenerlo. Y Kohaku ya está contra Hyoga. Lo mejor es cuando logra parar su lanza y él está low. Quédatela, tengo 100 más. Finalmente, Chrome vuelve con ácido sulfúrico, lo que sobró de la bomba, y lo mezclan con el ácido nítrico, sumado al poderosísimo Dr. Stone barra jabón. Lo que resulta es nitroglicerina. No lo hagan en casa. Tsukasa va hacia la cueva, pero se mete Taiyo en el medio y entonces... Increíble. Tienen más de uno, listos para amenazar al equipo de su casa. Incluso Ukyo, que pobre bebé lo dejaron en el suelo, se levanta para amenazarlos con flechas de dinamita. ¿Qué tan pro es eso? Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. ¡Yay! Buena cara, pero estás mirando una explosión y eso. Tsukasa se da cuenta de que, aunque tienen la dinamita, no querrían usarlo porque acabarían muchos muertos. Así que la situación queda estancada, que es lo que Senku quería. Listo para negociar. Y es que aunque Tsukasa tenía unos ideales tan fuertes y quería salvar al mundo a su propia forma, hace miles de años se hacía rico luchando y apareciendo en televisión. Mucho muy extraño. Gasp. Ok, ya. Pues, resulta que para cuando Tsukasa fue a buscar la concha del mar para su hermana, Mirai, ella ya estaba en coma, y decían que no despertaría. Pero no la desconectaron. Sus padres estaban mal también. Por eso, comenzó a entrenarse y a luchar, aún sabiendo que ella no despertaría, juntó dinero solo para mantenerla en el hospital. Senku le ofrece probar a revivir a su hermana a cambio de un alto al fuego. Como prueba, le ofrece su palabra. Y Tsukasa dice, me sirve. ¡Bien hecho! Finalmente, después de tanto tiempo, la guerra termina. Los dos teams se amigan y viajan juntos hacia Mirai. En el camino le preguntan a Tsukasa que por qué hizo lo que hizo. Ya saben, intento de asesinato en masa y demás. Él les dice que ellos qué harían en su lugar. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Básicamente, les dice que como no había recursos para todos, ni podía revivir a todos a la vez, tenía que elegir a quién despertar, a quién traer de vuelta a la vida. Y de paso, quiso aprovechar el bug para crear un nuevo mundo. Ese seguía siendo su objetivo, y le repite que es un alto al fuego. Pero va, a ver. Mira la animación y la música, no van a volver a pelear ni en pedo. Llegan a la zona del hospital y comienzan a excavar con la dinamita, hasta que, finalmente... No, o sea, solo miren su cara, su abuela va a volver a pelear. Este es un alto al fuego definitivo. Ahora imagínate que ahora no funcionaba. Bueno, imposible que no funcione. Por lógica de que si ya dijeron que iba a funcionar y pusieron toda esta música y demás dramática, pues no lo van a dejar así colgado de la nada. Pero finalmente termina la guerra. Se me hizo mucho más corta en el manga, la verdad. Capaz porque no tuve que esperar 10 semanas a que terminara. Pero lo adaptaron muy bien, queda todo muy bonito. Me gusta la intención de Tsukasa, aunque no la forma en la que quería llevarlo a cabo. Ahora que está más chill, nada puede malir sal. La ciencia lo hizo de nuevo. Muy bien, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Tengo otros videos así de animes en emisión de esta temporada. Si quieren verlos, están en el canal. Nos vemos. Adiós.